Estas son las 5 mejores aplicaciones para enseñar matemáticas, las cuales puedes usar en el aula de clase o en tu casa. Nuestra primera aplicación es DatQuiz. DatQuiz es una plataforma simple de trabajar que sirve para generar ejercicios y ver resultados de una forma rápida. Además, es gratuita. No necesita registro para practicar. Sin embargo, cuando el profesor se registra, puede acceder a todas las opciones que trae, tales como asignar tareas con múltiples opciones, como la fecha, límite de tiempo, observaciones, etc. También puede ver resultados y progreso de los estudiantes. Fuera de esto, es una plataforma que tiene acceso a un directorio de exámenes públicos diseñados por otros docentes, o podemos hacer nuestros propios exámenes. DatQuiz tiene aplicaciones para móviles y está disponible en muchos idiomas. En un próximo video explicaremos el uso de DatQuiz en clase de matemáticas. La segunda herramienta que traemos aquí es GeoGebra. GeoGebra es una herramienta de acceso libre que se puede trabajar directamente en el navegador o se puede descargar. Tiene aplicación móvil para muchas plataformas y se pueden trabajar temas desde muy básicos hasta temas muy avanzados. Su enfoque es la geometría, pero también es fuerte en álgebra y en estadística. Tiene una gran comunidad de colaboradores que crean material y mejoran el programa día a día. Para el docente es muy buena herramienta porque permite crear un libro con mejores materiales que considere para ser mostrados en clase a los estudiantes. Lo bueno de GeoGebra es que es dinámico y manipulable, lo que hace posible acercar más al estudiante al conocimiento matemático. Requiere de cierto conocimiento para el docente para crear herramientas desde cero, pero en internet hay muchos videos y tutoriales para el aprendizaje de este. Recomendada para enseñar matemáticas. La otra herramienta que traemos es Wiris Calc, la calculadora Wiris. Esto es una potente calculadora que trabaja con CAS. ¿Qué es CAS? Es el sistema algebraico computacional trabajado desde hace mucho tiempo. Esto sirve para hacer numerosos gráficos, operaciones. Lo mejor de todo es que introduce al mundo de la computación a través de las matemáticas. Existen muchos tutoriales para sacar el máximo provecho a esta herramienta. Pero lo único que no está bien es que no tiene aplicación para móviles, pero se puede trabajar online y en clase de muy buena manera. Desmos es una excelente calculadora gráfica. Permite trabajar fácilmente funciones, logrando su manipulación. Tiene muchas plantillas de gráficas previamente elaboradas en las que se pueden mostrar en el aula. Además, podemos elaborar mediante comandos y algoritmos nuestras propias plantillas, nuestras propias gráficas que se pueden mejorar y mostrar en el aula. La ventaja es que también tiene aplicación móvil y es muy útil para presentar en el aula de clase. Khan Academy. Esta herramienta es una de las que consideramos de mucha utilidad en clase. Sirve para aprender y enseñar matemáticas. Su método de aprendizaje es a través de videos cortos, ejercicios y problemas muy bien elaborados pensados para ir avanzando en cada tema. Es bueno para una mejor experiencia registrarse en la plataforma. El profesor puede asignar misiones a los estudiantes y ver cómo avanzan y en qué porcentaje. O bien pueden asignar una tarea pequeña en un periodo específico de tiempo. La mayor fortaleza de Khan Academy son los ejercicios y los problemas porque sirven para ser dominados y requieren de práctica previa. Tiene 4 niveles de dominio: practicado, nivel 1, nivel 2 y dominado. Además, se pueden dominar otras ramas del conocimiento como economía, como computación, ciencia, ciencias de la computación, animación digital, etc. Muy buena herramienta para ser trabajada desde el aula. No olvides suscribirte al canal, ya que en próximas oportunidades explicaremos el funcionamiento de cada una de estas aplicaciones paso a paso. Además, puedes dejar comentarios acá abajo. Gracias.